Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy vamos a explicar cómo hacer que las marcas te presten móviles para hacer tus reviews. Bueno, lo primero que quiero contar es que no hay ninguna técnica específica que digas hago esto y me van a prestar terminales, pero sí que hay unos tics, unas pautas que si las haces, lo más seguro es que te presten terminales para hacer tus reviews. Vamos con el punto número uno, lo primero. Tienes que hablar con la agencia de comunicación que presta. Porque tú dices, bueno, es que yo hablo con Samsung, pero ¿con quién? ¿Samsung neveras? ¿Samsung lavadoras? ¿Samsung con quién? No, Samsung Mobile. Entonces, una vez que hablas con Samsung Mobile, tienes que hablar con la agencia de comunicación que presta terminales. Tienes que atenderte, a dar vueltas, hacer lo que sea, pero hablar con la agencia de comunicación que presta terminales dentro de Samsung. Y entonces, esa agencia es la que te va a prestar a ti. Es el punto número uno. Conseguir hablar con la agencia de comunicación de Samsung, de Nikon, de HTC, de la que sea, con la agencia de comunicación. El punto número dos. Hablar con la persona que presta, porque tú puedes hablar con la agencia de comunicación, pero no estás hablando con la persona que presta. Hay una persona dentro de la agencia de comunicación que es la que presta, que es la que te hace el préstamo. Contacto directo con esa persona para hablar con ella y para que te preste terminales. Conseguir a la persona indicada que presta los terminales. Número 3, tu canal. Tu canal tiene que tener un contenido que esté bien, un buen audio, una buena iluminación, un buen encuadre, unos buenos planos, para que la agencia de comunicación tú la acojas y la persona diga, bueno, claro, es que este canal está bastante bien, entonces te dan la oportunidad de prestar terminales. Esa es una opción, o que tú tengas 100.000 o 200.000 suscriptores, entonces te da igual el contenido que tengas porque tienes mucho impacto social. Entonces tú puedes tener una cámara que es una porquería, el audio es una mierda, pero como tienes tanto impacto social, pues te van a prestar porque dicen, bueno, si esta persona dice que nuestro terminal es bueno, entonces claro, nos vamos a propulsar y vamos a hacer muchas ventas. Entonces, le van a interesar prestar el terminal. Entonces, si dices, bueno, es que yo lo que tengo son 100 suscriptores, pues entonces necesitas contenido de calidad. Contenido de calidad, buena review, buenos planos, para que la agencia confíe en ti. Cuarto punto, este no es totalmente exacto. ¿Te dedicas a esto o tú tienes un trabajo y esto es tu hobby? Hay agencias que sí que lo miran, hay agencias que dicen, bueno, es que esta persona se dedica exclusivamente a esto, es un medio de comunicación, entonces claro, vamos a prestarle porque si no le prestamos no tenemos impacto porque esta es una agencia de comunicación, no es un carpintero que se dedica a hacer vídeos en YouTube, es una persona que se dedica a esto, por ejemplo, InfoES, yo me dedico a esto, yo hago una página web, la hago a través de InfoES, yo si hago una formación, la hago a través de InfoES, yo si hago una aplicación, la hago a través de InfoES, yo voy a la radio a través de InfoES, yo no soy, por ejemplo, soy carpintero y por hacer hago vídeos en YouTube. Mi trabajo es este, yo me dedico 8 horas o 10 o 12 horas que trabaje a esto. Yo me levanto por la mañana, reviso correos, edito cosas de la página web, hago aplicaciones. O sea, yo todo lo hago a través de InfoES. Mi trabajo es este, InfoES. Entonces hay agencias que dicen, bueno, que este trabajo es este, entonces claro, vamos a prestarle. Y otras agencias que no tienen este punto, que es, a mí me da igual tu trabajo, pero tú tienes 500 suscriptores. Yo prefiero prestarle a uno que tenga 500.000, que aunque su trabajo no es, sea su hobby, me va a tener más impacto social y me va a prestar más cosas. Entonces, se van a ese medio para prestarlo. Entonces, hay como dos pautas. Una, que tú tengas muchos suscriptores, entonces te da igual todo esto, tener sonido, tener audio, porque tienes muchos suscriptores, tienes mucho impacto social, entonces puede que te presten. Y otras, que aunque tú tengas todo ese impacto, no te prestan. Yo sé canales que tienen 100.000 o 200.000 suscriptores que no les prestan. Dicen, no me prestan. Y es porque lo tienen como hobby, entonces la agencia de comunicación dice, no, este es un chaval, esto es su hobby, este no es su trabajo. Entonces, como no es su trabajo, no le prestamos, si prestamos a un canal que tiene 100 suscriptores, pero que sí que es su trabajo. Cuarto punto, hay que mandarles un correo bien escrito. No puede decir, hola, ¿qué tal estás? Como que fuera un colega tuyo. No, la agencia de comunicación, luego ya puedes tener un momento ya más fluido con la persona, ya puede ser un poquito más informal, pero en primer correo que mandas, tiene que ser un correo serio, con tu nombre, contando un poquito tu canal, cómo estás creciendo, qué te propones hacer, cómo quieres hacer la review. Y muy fácil, buenos días, ¿qué tal? A la persona que sea indicada, buenos días, te escribo, soy del canal Andrew111 o Pim Pam Pum Fuego y voy a contaros pues, que tengo un canal, que estoy creciendo, que tengo 300 suscriptores y algún contenido de calidad, a ver si me podéis prestar y más o menos hablar con ellos. Un punto muy importante, no hay que subirse los caballitos. Si tú hablas con Samsung, no puedes pretender que el primer día te preste el Samsung Galaxy S6 Edge. Tú dices, mira, yo quiero que me prestes cualquier terminal porque yo quiero seguir creciendo. Préstame el Samsung S4. Y diré, bueno, es que ese terminal hace 4 años. Se queda igual, se queda igual. Si es que tú proyectas un buque insignia y el buque insignia se lo compra el 0,0001 de la gente que te ve. La gente que te puede ver es que puede comprar un terminal de mucha gama más baja. Entonces, te da igual terminal para hacer una review de un terminal. Porque dentro de esa review tú puedes hacer
un bot de aplicaciones, un juego, o sea, en ese promedio que te dejan en el terminal, los 15 días que te dejan en el terminal, puedes decir, bueno, hago la review, pero al mismo tiempo voy a hablar de la cámara, al mismo tiempo voy a hacer un top de juegos, al mismo tiempo voy a hacer algo de personalización con el terminal que tengo. Aprovechalo para hacer más cosas. En el número 6, constancia. Hay que ser constantes. Si tú mandas un correo y no te contestan, no mandes el correo al día siguiente. No seas cansino. Espérate un mes y dentro de un mes le contestas, le mandas otra vez otro correo. Igual de bien formulado y dices, hola, buenas, sé que estáis muy liados, hace un mes os mandé un correo, a ver si lo habéis podido ver, si conseguís el teléfono e intentar llamar, pero esto de llamar todos los días, ser un cansino, no consigue nada. O sea, puedes conseguir que diga, por cansino te voy a prestar un móvil, o puedes conseguir que digas, eres un cansino, no te voy a prestar nada. Punto número 7. Bueno, luego aquí hay agencias y agencias. Yo siempre digo que la agencia da un poquito igual. Da, lo que no importa es la persona que presta. Si la persona que presta está por prestar, la agencia da igual. Porque yo sé marcas que no me han prestado, pero han cambiado la persona que está y de repente empiezan a prestarte. Tiene que ver también mucho con el trato de esa persona, con los principios y valores de esa persona, que te quiera prestar o no te quiera prestar. Vamos por casos. Por ejemplo, marcas que están muy bien, o sea, que tienen personas con principios y con valores. Motorola, Víctor, Natalia, Aida, gente que te presta, gente que no se da vueltas. O sea, tú le dices a un préstamo y te dice, mira, esto no puedo hacerlo. No se enrolla, no te dicen, sí, porque esto... No, te dice, mira, no puedo prestarte por esto. No puedo hacer esto que me dices por esto. Y ya está. Hay que ser serios. No hay que empezar a decir, dar vueltas, no te contesto. Hay que ser personas serias. Por ejemplo, Nokia, Microsoft. Ahora está Ricardo, Solange, antes estaba Ana Martínez. Yo, por ejemplo, en el Mobile World Congress le hice una propuesta a Solange para prestar un terminal, para hacer un sorteo. Y me dijo, no se puede. No se puede de la manera que tú me quieres explicar. Hay que hacerlo de otra manera. Podemos ver la manera para hacerte el préstamo, la donación, para que tú hagas el sorteo. Pero de la manera que tú me lo propones, no se puede, porque los presupuestos de Microsoft me contó una cosa y yo le dije, vale. Pero esto de, sí, vosotros sabéis las agencias de comunicación que en el Mobile World Congress me han dicho que me van a dar un terminal para yo hacer un sorteo. Pues ahora contando si por último 7, 8. ¿Habéis visto algún sorteo de algún móvil en el canal? ¿Alguno? Porque yo te puedo decir que sí. Y esto es lo que una cosa de las que me jode mucho es. Yo te digo una cosa, pero ¿para qué me dices eso? No me mientas. Dime que no se puede y ya está. Tan fácil como eso. Entonces, Nokia o Microsoft, muy bien. Motorola, muy bien también. Yo creo que son las dos agencias de comunicación que mejor llevan ese tema. Luego también lo que digo por las personas. Por ejemplo, yo con HTC, pues era casi imposible. Yo hablaba con agencias, entonces hablaba con la persona, pero casi nunca me podían... O sea, siempre me daban bola y nunca me prestaban un terminal. Sí, espérate, porque tienes que hablar con no sé cuánto, sí, como pasándote de la bola. Por lo menos te he contestado los correos, que hay gente que no te contesta. Te decías tú, ¿me van a prestar o no? Hasta que en el Mobile conseguí hablar con Cristina, que es una de las personas que presta. Y ya me dijo, mira, sí que te vamos a prestar, pero hay que esperar porque hay otros medios. Yo entiendo que antes que yo está Clixx, antes que yo está Android for All, antes que yo está ProAndroid, antes que yo está AndroTube, antes que yo hay muchos canales, antes que yo está todo el mundo. Antes que yo, claro... Ellos tienen más impacto, entonces dicen, bueno, antes de prestarte a ti, aunque tú tengas una buena calidad, ellos van a llegar a más gente y lo que les interesa es compulsarnos. Entonces, antes que yo esté esa gente. Eso lo tengo yo muy claro. Que yo estoy lista de espera, pues mucho más para abajo. Pero que te contesten. Bueno, conseguí hablar con ellos y me prestaron el HTC One M9. Después, cuando les devolví, resulta que me contestó otra persona, que era Ana Martínez, que estaba en Nokia. Genial. Porque yo ya tengo el trato directo con Ana Martínez, que es una persona que tiene principios y valores. Sabes que si Ana te va a decir que no, es que no. Pero no es que no, quiera, es que mira, no, ahora tengo una lista de espera de 7 personas. Entonces, espérate 4 meses. Es algo que dices tú, es serio. Yo hablo con Motorola, con Aida, y te va a decir, mira, yo le dije lo del sorteo, mira, no se puede. Ahora mismo esta propuesta no se puede hacer. Llámalo dentro de 2 meses. Te explica las cosas de manera indicada. Esto de no contestar, por ejemplo, ves que no hacemos ningún review de Sony. Sony no presta. Soy no te presta. Yo tengo la persona específica que presta. Tengo su contacto en LinkedIn. Tengo su correo y tengo su teléfono. No te contesta. Tú llamas por teléfono, nunca está. Parece que no trabaja esa persona allí. Los que estáis en los medios ya sabéis de qué persona hablo. Parece que esta chica no trabaja allí. Le mandas un correo, no te contesta. Pasa un mes y dices, oye, te mandé un correo, no te contestan. Pasa otro mes, no te contestan. A ver, que yo no tengo 14 años, tengo 37 años, trabajo en esto y tengo 3 hijos. ¿No te crees que yo me creo que yo te llamo por teléfono y tú nunca estás? Yo que te mando un correo y nunca me contestas. Nada, chica, si no quieres prestarme, no me prestes. Pero no des vuelta, no te... Mira, sé que con lo fácil que es. Mira, yo tengo 10 medios. AndroTube, ProAndroid, Tecnomundo, bla, bla. Y son los que estoy prestando. Entonces ahora no quiero meter más en el cupo. Llámanos dentro de un año a ver si podemos meterte en el cupo. Si uno de estos se cae, te meto en el cupo para prestarte. Así de fácil, así de sencillo. Pero esto de no contestar los correos, como que tuvieras 3 años...
vamos a ser un poquito serios. Llamas nunca están. Vas al Mobile World Congress, estando allí, preguntas por ella, nadie sabe nada de ella. Parece que no existe. O sea, la persona que presenta terminales en el medio de comunicación de Sony, que está en el Mobile World Congress, que no es que digas, es que pregunto por Pepito Pérez, pregunto por la persona indicada y nadie sabe de ella. Vamos, vamos a ser un poquito serios. Pero bueno, ellos verán, yo sé por qué es. Yo compré un terminal de Sony, el M2, ¿vale? Y le hice la review, estaba bastante bien. Luego vi que tenía muchas carencias y dije, voy a hacer la contra review. Y se han enfadado. Digo yo que será por esto. Pero bueno, ellos que hagan lo que les dé la gana. Tampoco me quiero yo calentar con gente que no quiere prestar. Bueno, ya haré yo terminal entre la gente que sí que me presta. Entonces también tiene que ver mucho con la persona. Si la persona no te quiere prestar, si no tiene el principio ni valor, dice, bueno, no te presto, ni te contesta los correos, pues nada. Pasa, por ejemplo, con BQ. BQ les mandé un correo hace un año, cuando salieron los E4, los E4,5. El mes que viene, el siguiente, el no sé cuánto, ya dejé de mandarles un correo. Ahora me mandaron un correo sobre la nueva presentación de los M y les dije que si me podían prestar. Me dijeron que me espera septiembre. Dije, bueno, me he esperado un año. O sea, espérame 2 meses más. Eso sí, si en septiembre no me prestan, pues ya coge el mismo dinámica de Sony. Dar vueltas y moverse. Hay que prestar, hay que... O prestas o no prestas, pero si no prestas, contesta. Mira, no te puedo prestar. Porque hay otros medios que me evolucionan más que tú. Y tú tienes muy poquitos suscriptores y muy poquita visualización. Yo prefiero prestar a un medio que tiene 100.000 suscriptores y que ese sí que me va a propulsar. Entonces, ya está. Y tú dices, bueno, pues vale, pues me espero a crecer. Y ya está, tan sencillo y tan fácil. Y ya para el punto final, para el punto número 8, ya si todas estas cosas no te han valido, dices tú, bueno, es que claro, tú me dices todo esto, pero es que yo no he conseguido todavía el primer punto, que es hablar con la agencia de comunicación que quiero. Bueno, es muy fácil. Te vas a Twitter, que es una red social casi directa, y le mandas un tweet serio a una agencia, o no, a una agencia de comunicación, a una empresa, por ejemplo, HTC. Y dices, hola, buenas, yo tengo este vídeo y quería que me prestaran un terminal. ¿Me podéis pasar el correo o el mail de la agencia de comunicación vuestra? Y que aseguro que sí, que te lo pasan. Si todo esto no te funciona, hay una técnica que es el youtuber. Un youtuber que tú conozcas, que le prestan terminales, que tú conozcas, si no lo conoces, que tú le prestan terminales, decirle, oye, ¿cómo consigues que, por ejemplo, Samsung te deje terminales? Entonces él, si es un buen amigo tuyo, te va a decir, pues es esta persona la que presta terminales. Pepito Pérez de Samsung es el que presta los terminales. Entonces tú ya con el correo de Pepito Pérez le mandas un correo serio y le dices, hola, buenas, somos un medio, estamos haciendo estas reviews, tenemos este contenido y nos gustaría que nos prestaras algún terminal. Nos da igual que nos prestes el S6 o el S7, nos prestes un terminal cualquiera, el HTC, esa persona, el Samsung Ace, el que tú quieras, porque queremos hacer una review y queremos ir creciendo. Y ya está. Ese es el medio. No hay ninguna pauta. Yo digo que teniendo un audio de calidad, teniendo un buen plano, teniendo una buena iluminación, haciendo una review seria, no casándote con nadie, no decir esto es el mejor terminal del mundo, diciendo pues el terminal está bien y tiene sus carencias. Tampoco decir que el terminal es una puta mierda, porque si dices que el terminal es una puta mierda, pues lo que están dirán, bueno, si dices que el terminal es una puta mierda, entonces ¿para qué te lo voy a prestar? Pero tampoco decir que es la maravilla. Ser serios, no dejarte vender. Dar los puntos objetivamente de lo que tiene y luego tú subjetivamente dar tu opinión sobre el terminal. Tener un plano, tener eso y todo, ir creciendo poquito a poco. Por ejemplo, este canal tiene mucho plano, mucha iluminación y mucho efecto, pero crece más lentamente que otros canales que tienen otro plano. ¿Por qué? Pues a lo mejor no os gusta esto, a lo mejor lo que os gusta es que use alguna cámara webcam diciendo. Entonces, lo que pasa es que yo tengo ya este plano preparado, yo ya no voy a volver para atrás, yo ya tengo unos efectos y tengo una manera de hacer, y esta es mi manera de hacer. Y si crezco, crezco, y si no crezco, no crezco, pero esta es mi manera de hacer. Unos planos de calidad, un contenido de calidad, y más o menos hacerlo de esta manera. Ahora vamos a hacer un breve repaso a los puntos, a las pautas. Primero, hablar con la agencia de comunicación que presta. No con HTC, con Nikon, con Exxon, no. Con la persona, o sea, con la agencia de comunicación que presta. Una vez esto, tenemos que conseguir hablar con la persona que presta. Su contacto, su número de teléfono, su correo directo con la persona que presta específicamente los terminales. Otro punto número 3, tu canal. Tu canal tiene dos vertientes. O un buen sonido, una buena iluminación, un buen plano, o una buena calidad de contenido, o muchos suscriptores. Porque si tienes todo esto, pero tienes 10 suscriptores, pues la agencia se divide entre dos. Una, que tu trabajo sea esto realmente, entonces puede que te presten, o que este sea tu hobby, entonces digan, aunque tengas todo esto, no te voy a prestar porque hay otros canales que se proporcionan más que tienen 100.000 suscriptores. Otro punto, un mail serio, no la colega, ¿qué tal estás? No, es la agencia de comunicación, no es tu colega. Otra cosa es que tú más adelante ya tengas contacto directo con la persona, entonces ya tengas un trato más de tuteo. Pero al principio, ¿qué vas a hablar con la agencia de comunicación en general? Un correo serio, un correo ordenado, contándole un poquito lo que tú quieres. Otro de los puntos, constancia. Esto te mando un correo y luego me olvido, no, mando un correo. Tampoco seré el cansino que mandas un correo todos los días. Tú le mandas un correo hoy, no te contesta, pues al mail le mandas otro correo. Y así poquito a poco.
Dirá, bueno, Carlos, que no puedo estar un mes sin hacer reviews. No, no, porque tú le mandas un correo hoy a uno, mañana a otra marca, pasado a otra marca, al otro a otra marca, claro. Se habla de 50 marcas, o sea, puedes ir mandando un correo todos los días a una marca diferente. Y luego empiezas a estar por la primera, así poquito a poco. Y como último punto, ya lo que digo, también es, depende de la persona específica que está en el medio, también no depende de la marca, porque hay marcas que no te prestan, pero cambian de personal y te ponen otro personal nuevo y te empiezan a prestar, es hablar con otro youtuber. Pues mira, yo es que no me prestan, pero conozco a AndroTube, a ProAndroid, a TutoTecnoMundo, a Clickset, le conozco, me siguen en Twitter, más o menos tengo una, no confianza, pero más o menos algo me hablan, entonces voy a mandarle, le voy a decirles que me dejen un correo, o por favor sígueme 5 segundos porque te voy a mandar un mensaje directo, a ver si te pueden dar el contacto de una de las marcas de la persona que presta. Tampoco seas cara dura y le digas, dame el listado de toda la gente que te presta. Hay que ser un poquito serio, tampoco hay que decir, dame un listado de mucha gente. Y tampoco subes los cabellos y decir, bueno, voy a hablar con Samsung. Bueno, si acabas de empezar un canal y tienes 100 suscriptores y tienes una página web así un poquito sencilla, pues habla con un canal más bajo, no hables ni con LG, ni con SDC, ni con... Habla con una marca menos conocida, a ver si te puede prestar. Y si esa marca pequeña te va prestando, tú vas haciendo reviews y cuando la marca grande quieres hablar con ella, vas a ver, van a ver que tienes un canal, por ejemplo, de 50 vídeos con 50 reviews, entonces va a empezar a prestarte, tampoco subirte los caballitos. Bueno, estas eran más o menos todas las pautas que yo he seguido en InfoES para que me presten terminales. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, hasta luego.